Bienvenidos otra vez al programa de Deportes de Acción y Cultura de la Ciudad de Córdoba. Hoy les cuento, como siempre, un poquito lo que vamos a hacer en esta edición de Extreme Time. Arrancamos desde Estados Unidos con Joel de Castro, skater de Villa María, que ganó el evento Wild in the Parks el año pasado acá en el skatepark, en la pista pública del Parque Sarmiento, no acá en el Parque de las Naciones, sino en el Parque Sarmiento. Vinieron a competir los mejores skaters de amateurs del país y ganó Joel de Villa María, que junto con su coach vendría a ser su entrenador, que no es su entrenador formalmente, pero bueno, es uno de los locos que lo ayudó a progresar y aprender a andar en skate y a manejarse en esta actividad, es Lisandro Barchesi, alias El Chusa, fundador del Skatepark Switch, entre otras cosas, gran skater y promotor de la actividad. Se fue con él a Estados Unidos, a este skatepark que se llama Berrix en Los Ángeles, que es una meca del skate mundial, junto con un montón de otros skaters de otros lugares del mundo que ganaron esta misma competencia, a participar del Wild in the Parks, que es el nombre del evento, ahí también en Estados Unidos. Así que un viaje del sueño del pibe, digamos, de cualquier skater. Y en Argentina el ganador, bueno, fue Joelito de Villa María. Así que vamos a ver la primera parte de su viaje por Estados Unidos en el primer bloque. Para el segundo bloque nos vamos a Córdoba, a la Plaza Alberdi, ahí en 24 de septiembre y SQ, donde siempre, bueno, solemos andar en skate. Y ahora hay una banda de bike, principalmente andando, un grupo nuevo de pibes que andan en bici, andan con todo, principalmente flat ground o flatland, que es lo que hacen ellos, que es andar solamente en el piso liso. Tienen otros obstáculos y hacen un par de trucos también, pero bueno, vamos a ver un poquito lo que está haciendo la nueva generación de bikers de flat de la Placita Alberdi. Seguimos después con otro clip internacional. Esto es un highlights que vendrá a ser como lo mejor de lo que se vino haciendo en el año en cuanto a eventos Red Bull de aventura. Esto es escalada, correr, bici, bueno, diferentes actividades que se van haciendo principalmente en la montaña, en diferentes lugares del mundo, así que van a ver paisajes increíbles. Principalmente este clip lo que tiene son los lugares y bueno, los atrevidos que son algunos que se mandan a hacer kayak tirándose cascadas gigantes y cuestiones por el estilo. Así que un poquito de diferentes deportes de aventura de Red Bull en diferentes lugares del mundo. Y para el tercer bloque tenemos una entrevista a dos artistas de Buenos Aires que recientemente están residiendo en Córdoba. El padre Martín Kovensky vive en La Cumbre y su hija Nina vive en la ciudad de Córdoba y juntos realizaron esta muestra en El Gran Vidrio, la galería de arte que queda ahí en el centro de la ciudad, en Dean Funes y Humberto Primo, así que pudimos ver Equilibrio Inestable, la presentación de Equilibrio Inestable. Todavía está la muestra ahí para que la puedan ir a ver, va a estar durante todo el mes, así que vamos a ver la primera parte de la entrevista con estos artistas responsables de la muestra que actualmente está expuesta en El Gran Vidrio. Nos vamos entonces a California, Estados Unidos, con Joel de Castro, ganador del Wild in the Parks. Esto está grabado por Chusa Producciones, a quien le agradecemos mucho las imágenes. Así nos vamos para allá. Esto es Extreme Time.
pensando. Cada día, cada hora, pensando en ti. Thank you.